Hello, hello. Good afternoon, everyone. Uh, my name is Antonio, and I'm going to teach you uh, today. Today's topic is food to your door, okay? So, we are in Intermediate English B2, and I'm going to start. So, we're going to be talking about food today, okay? And these are the contents talking about food. We're going to uh, see the birds to talk about food, questions about food, different types of food. We got vegetables, fruits, meats, dairy products, and vocabulary to describe food. Okay? So we're going to see all of that in this short session. So you will learn to talk about your food. It can be breakfast, it can be lunch, or it can be dinner. Okay? There we go and i have this question here for you okay what's your favorite dish okay i have my favorite dish okay and my favorite dish is a spaghetti something very common and very easy to prepare but it's not because of that that is my favorite dish it's because i really like it it's very delicious okay so i don't know what's your favorite dish probably Probably your favorite dish is chicken. It can be meat, right? Or it can be something different. I don't know. Okay, we're going to continue. You can think of your favorite dish. If you want, you can pause the video and think of your favorite dish, okay? It says describe your favorite dish. Okay? How do you describe your favorite dish? For example, if you said that your favorite dish is, um, for example, fish, right? Fish, which is pescado in Spanish. You can say, like, my favorite dish is fish with rice and salad. This is like a very short description, a very easy and short description, okay? Fish with rice and salad. That can be your favorite dish, okay? Fish with rice and salad. And you can as well add and two tortillas, okay? And two tortillas or tortillas, that we call it in Spanish here. Tortillas or tortillas. Oops, it's written this way tortillas, okay? Now, that is your favorite dish, okay? It's something very common, something very easy, as an example. Now, I got here. There are many important topics in English which are crucial to a good communication. However, there are some topics which we need to know well because we use them on a regular basis. Food is one of the topics which deserves our attention. Since it is impossible not to bring it up. Ok, vaya, aquí lo que dice es que nosotros tenemos diferentes temas en los que hablamos durante el día, pero que esto de food es muy importante porque todos los días siempre tenemos que hablar algo acerca de food. Tenemos que ordenar la comida, tenemos que pedir la comida, o tenemos que uh, decir vamos a hacer esto, a preparar esto, o lo otro, ok. Entonces siempre, todos los días utilizamos este topic. Por eso es muy importante que se maneje, ¿ok? Now pongan mucha atención y al final de esta sesión ustedes van a poder hablar acerca de food, ¿ok? Dice acá, oops, perdón. When we talk about food, we have to make decisions about where we eat, what to eat, who to eat with. what to buy from the supermarket. Por qué tenemos que hacer decisiones acerca de eso? Where to eat? ¿Dónde comer? For example, si estamos con un, con our friends, right? Y estamos hablando de where to eat, ¿dónde ir a comer? So we bring up that topic, okay? Sacamos ese tema. Now, what to eat? Luego podemos discutir, okay? But what are we going to eat? ¿Qué vamos a comer? Luego, who to eat with? A veces uno tiene que pensar eh, con quién va a ir a comer. If I'm gonna, if I'm going with my friend, or maybe with my girlfriend or boyfriend, right? It depends. What to buy from the supermarket? Now, si los mandan a hacer la despensa, a comprar la comida, tienen que pensar. You have to think of what to buy, okay? Que van a comprar from the supermarket. So, es un tema bastante importante. Luego de ponerlos en contexto, comencemos ya hablando directamente de cómo lo utilizamos, cómo hablamos acerca de food, ¿ok? Dice, first to talk about food in English. The most common verbs related to food in English are eat and have. Tenemos esos dos verbos que se utilizan mucho para hablar acerca de comida. Eat and have, ¿ok? ¿Cómo los vamos a usar? Bueno, ya les voy a dar un ejemplo. Let's start with some questions, okay? Vamos a comenzar con estas preguntas. Si dice, what do you have for lunch? Esto de acá, eh, si ustedes se notan acá, estamos hablando del pasado porque estamos utilizando did. Como en aquí, aquí está half. Esto es lo que les quería mostrar. Que aquí tenemos half. ¿ok? Aquí estoy utilizando ya half. What do you have for lunch? Esto literalmente se traduciría como que tuviste para el almuerzo. Pero realmente se traduce que almorzaste. ¿Ok? Entonces, what did you have for lunch? La respuesta podría ser algo sencillo como: Let me see here. Algo como sencillo como: I had chicken with rice. Chicken with rice, okay? I had chicken with rice. Vamos a moverlo para acá para que se pueda ver mejor. I had chicken with rice. Luego la otra que está acá que dice: What do you want to have for dinner? What do you want to have for dinner? Usted puede hacer una respuesta como: For dinner, I want to eat beans. she is ok frijoles y queso, por example, right, como un ejemplo, I want for, I want to eat beans and cheese, right, ahí pueden decir I want to eat, o también pueden decir I want to have, como sea, eat o have, vaya, y si se fijan acá, quiero que se fijen acá en la segunda pregunta, ahí tenemos otra vez el have, ¿se fijan? Vamos a ver la tercera. Dice, What would you like to eat? Now, si se fijan acá, aquí tenemos el eat. Ya no tenemos el have. What would you like to eat? ¿Qué te gustaría comer? Podría ser como, I would like to eat pizza. Algo así de fácil y sencillo. I would like to eat pizza. Me gustaría comer pizza. Ok. I would like to eat pizza. Now, vamos a verla en la última, si ustedes se fijan. Aquí dice, What would you like, uh, I'm sorry, would you like to have a cup of coffee? Aquí otra vez está half, mire. ¿Te gustaría una taza de café. Would you like to have a cup of coffee? Y aquí dice, la respuesta podría ser así. Yes, I would like to have a cup of coffee. Ok, así de sencillo. Entonces, lo que quiero que le pongan atención en esta parte es que utilizamos have y también eat un montón para hablar acerca de food. Solo fíjense estas preguntas. What do you have for lunch? ¿Qué almorzaste? I had chicken with rice. What do you want to have for dinner? ¿Qué quieres uh, cenar? I want to eat beans and cheese. Quiero, quiero comer frijoles y queso. What would you like to eat? ¿Qué te gustaría comer? I would like to eat pizza. Me gustaría comer pizza. What would you like to have? I'm sorry. Would you like to have a cup of coffee? ¿Te gustaría una taza de café? Yes, I would like to have a cup of coffee. Sí, me gustaría una taza de café. Okay. Sigamos. Now, si se fijan acá, como yo les decía, half es eh, uno de los verbos que más utilizamos para hablar acerca de comida. Y aquí tenemos esto de had. Pero ¿qué es had? Bueno, had realmente está expresando el pasado. ¿El pasado de qué? Permítanme acá. Permítanme. Vamos a hacer una flecha. Ok, tenemos acá had. Entonces, had está realmente expresando el past. El pasado. Have es como decir have. Pero en pasado sería. Have es el presente, right? Y en pasado sería had. Aquí porque es algo que ya pasó. Entonces, estamos hablando de I had cereal for breakfast. Aquí es como que desayuné. Cereal, right? I had cereal for breakfast. Now, aquí sería ate. I ate. Esto es el pasado de cuál verbo? De eat. Que es comer. I ate chicken for lunch. Comí pollo en el almuerzo. Ok. Entonces, ahí está. Podemos utilizar had o ate. Es el pasado de have y de eat. Ahora. I'll have a cup of coffee. Aquí estamos hablando como del futuro. Esto de I'll es como si dijéramos I will. Solo que ahí está contractado. I'll have a cup of coffee. Voy uh, o quiero una taza de café. Y la última dice, I always have meat for lunch. Siempre uh, almuerzo carne, ok, siempre almuerzo con carne, I always have meat, esto es carne for lunch, y aquí como ustedes pueden ver, estamos utilizando otra vez half, y aquí en la tercera también esto utilizamos half, ok, eso es uno de los verbos más usados para hablar de comida, there we go, now types of food, there are different types of food, but most of the food fall into one of the following categories, hay ¿vale? mucho tipo, pero tenemos estas cuatro categorías que son como las principales. ¿Cuáles son? Vegetables, fruits, meat and dairy products. Vegetales, frutas, carnes y productos lácteos. Eso significa dairy products. Types of food y tenemos acá la categoría vegetables. Now tenemos tomatoes, que son tomates, peppers, que son pimientos, o como lo que nosotros llamamos chile guaco acá, pero cuando son de colores le llaman pimientos: onions, cebolla, chili, que es un tipo de chile, beet, que es beet, beet es uh, algo que nosotros le llamamos aquí en el país como, ¿cómo se llama esto? Como remolacha, remolacha, eso que le llamamos, ¿ok? Now garlic es ajo, lettuce es lechuga, mushrooms son hongos, carrot zanahoria, radish rábano, cabbage es el repollo que no es rechiquen, ¿okay? Broccoli, bueno, o sé sea que esta casa en español es broccoli, cauliflower es igual es la coliflor. Ahora tenemos ahí el celery que este celery significa apio. Spinac, que es la espinaca. Cucumber, que es el pepino. Herbs and spices, hierbas y especias en general. Y tenemos el potato, que es la papa. ¿okay? Entonces, tenemos todos esos vegetales que son como los más comunes. Eh, si ustedes quieren, pues ensayar su pronunciación, ustedes regresen el video y lo van escuchando ahí donde yo voy diciendo cada uno en inglés y en español. Ahora tenemos fruits, las frutas. Y tenemos apple, que es manzana, lime, que es un tipo de, de bueno, realmente es una lima pero es similar al limón, right? Mandarin, que es la mandarina, mango, solo cambia la pronunciación prácticamente, mango, es el mango, orange, naranja, banana, que es el banano o guineo que nosotros le decimos acá. Avocado, es el aguacate. Y el aguacate sí, es una fruta, por eso está aquí. Sherry, <laughs> eh, que cherry significa cereza, ¿ok? En español. Peach, que es el durazno. right Ahora es muy famoso el peach. Hasta hay un montón de moles con peach. Tenemos el coconut. Coconut, perdón. Es el coco que es la pera, pineapple, que es la piña, grape, que son las, las uvas, strawberry, que son las fresas, kiwi, que es el kiwi, watermelon, el watermelon no es melón, sino es sandía, lemon, que es limón, raspberry, que está, raspberry, la pueden confundir con strawberry o tal vez, bueno, con strawberry más que todo. Pero este es frambuesa, ok. El otro es fresa y este es frambuesa. Grapefruit, ok. Que esta grapefruit, eh, ustedes lo podrían ver como grape, que significa uva, solo grape significa uva. Pero esta grapefruit es como un tipo de. De, uh, naranja, pero se les dice más que todo como toronja, ok. La toronja, la grapefruit, ok. Sigamos: eh, types of food, meats. Tenemos beef, right? Beef que es eh, un, carne en general, o también le podemos decir como eh, carne de vaca, así en general, verdad? Es la carne de vaca, el beef específicamente para la carne que nosotros le decimos de res que es la de vaca no tenemos chicken que es pollo fish pescado salmon es salmón octopus que es pulpo eh, sashi eh, esto es salchicha ham que es jamón coat que esto es carne de de cabra turkey que es pavo Crab, que es cangrejo. Lamb, no se vayan a confundir entre goat y lamb. Porque uh, goat es cabra y lamb es cordero. También tenemos pig, que es cerdo. Lobster, que es langosta. Y stick, que esto es filete. Es simplemente ya la carne cortada como fileteada. Okay, stick. There we go. Y por último tenemos los Dairy Products. Tenemos Milk, que es leche. Yogur, que es obviamente yogur. Cream Cheese, que es eh, queso cremoso. Eh, tenemos el Butter, que es la mantequilla. Luego tenemos el Sheep Milk, que es la, la leche de oveja. Sour Cream, que es la, es la crema agridulce condensed milk es la leche condensada luego tenemos cream que es la crema infant formula eso es la leche que le dan a los niños la leche en polvo y el oaxacan cheese o también se puede decir quesillo o que es el quesillo okay? oaxacan cheese o quesillo y a continuación tenemos este vocabulario to describe food eso para describir la comida ok There are some adjectives to describe different types of food. Tenemos salty. Right? Podemos decir como this popcorn is very salty. Salty es salado. Como estas palomitas están muy saladas. Okay? Spicy. I love spicy food. Spicy es picante. Yo amo la comida picante. I love spicy food. Crunchy. Dice I love crunchy fried chicken. Uh, crunchy es como el pollo crujiente. Ok crunchy es crujiente luego tenemos um, juicy dice rip pears are very very juicy ok las peras son muy jugosas ok ahora tenemos acá eh, rip tenemos rip pears ok eh, la rip pear es una, es una pera en general, right? Es también un tipo de pera, pero es una pera cuando ya está madura, right? Cuando ya se va madurando bastante. Eso es la ripe pear. Ahora, rip quiere decir como si algo ya está maduro. Eh, she bought a bunch of rip bananas. Él trajo un uh, racimo de, naranja, de, de bananas maduras, ok? Acidic, que es ácido. You should avoid acidic food. Debes evitar la comida ácida, dice Ahora bien. Eh, la actividad que ustedes van a realizar es la siguiente. Dice, after reading this presentation, the PDF document and a video conference, choose between breakfast, lunch and dinner. OK. Breakfast, lunch and dinner. Aquí quiero aclararles algo. Voy a hacer una pausa. Y voy a escribir algo. Por ejemplo, cuando se dice uh, desayunar, se dice half breakfast. ¿Ok? Se utiliza half. Por eso le decía que ese verbo se utiliza bastante. Almorzar se dice half lunch. Y cenar se dice half dinner. ¿Ok? Entonces so siempre se va a utilizar el half antes del breakfast, del lunch y del dinner. ¿Ok? Half breakfast. A desayunar, half lunch, almorzar y half dinner, cenar. Ok. Entonces ustedes van a elegir entre breakfast, lunch o dinner. Ustedes van a seleccionar nada más uno, no los tres. Luego, think of a typical dish to prepare. Aquí ustedes este, van a pensar de un plato típico que ustedes tienen que eh, preparar. Ok. Luego dice: Make a video explaining the steps to prepare that dish. You can use pictures from the internet or prepare the dish yourself. Ok? Ahora, van a hacer un video explicando los pasos para preparar ese patillo. Es que pueden usar pictures del internet, o sea, imágenes de internet, o prepararlo ustedes mismos. Ahora, si lo preparan ustedes mismos, va a ser como mejor, va a ser más creativo y no necesitan enfocarse ustedes, pueden enfocar solo las cosas y sus manos. Um, edit the video, right? Van a editar el video, obviamente. Quiero que le pongan una intro y también un outro, o sea, como una intro, como la carátula, ¿verdad? Su nombre el nombre de la actividad que sería making breakfast lunch or dinner que está arriba acá eh, también van a poner la fecha ok y eso es todo lo que quiero que vaya en la, eh, como en la intro y luego el outro ahora dice the minimum time for the video is three minutes es algo bastante sencillo le voy a dar eh, como mínimo tiene que tener tres minutos si se pasan no hay ningún problema pero si lo hacen menos sí porque los voy a evaluar con una rúbrica y ahí va incluido el tiempo, ¿ok? Ahora, wow. Well, now, ¿cómo vamos a hacer esto? Tal vez están un poco así como ahí, ¿cómo vamos a explicar, verdad? El dish que vamos a hacer y todo eso. Bueno, déjenme explicarles un poco. There we go. Move in here. Vamos a movernos para. Quiero encontrar una diapositiva donde pueda que me sirva para escribir vamos a ver acá ok esta de acá porque esta tiene enjoy your meal aquí vamos a escribir <coughs> por ejemplo supongamos que ustedes van a hacer un platillo cualquier platillo podría ser bueno vamos a digamos que van a hacer chicken with rice ok pollo y arroz y también una ensalada, ensalada. Entonces podrían decir ustedes, por ejemplo. Um, I will cook. Cook, que significa cocinar. Chicken. Ok. Salad. And rice. Así. Chicken, salad and rice. Y como ustedes tienen que lavar el arroz primero, dicen I wash it pueden comenzar como con los que les enseñé la vez pasada que decían first luego I wash the rice lavo el arroz then después I boil the oil okay pongo el aceite a hervir and put the rice inside the pan ok que esto de pan no significa pan ok no significa pan sino que esto significa eh, sartén ok el pan es un sartén ok me momento acá me just one moment que no me está respondiendo la computadora En un momento, ok, ahí está. Entonces les decía: Then I boil the oil and put the rice inside the pan. Ok, esto igual le pueden decir también frying fan. Ok, que es como la cacerola para para freír. Entonces pueden decir aquí coma after that o puede, pueden decir como I remove or I remove I remove ok como lo, lo muevo and after that oops perdón I remove and after that I add water le añado agua, ¿ok? En live. O pueden decir, en cook. Y lo cocino for, ¿qué? Okay, ten minutes. For ten minutes. Por diez minutos. Right? En cook for ten minutes. Y lo cocino por diez minutos. Ahora pueden decir, I, uh, I put the chicken or I put the chicken inside dentro de qué inside another frying frying fan okay luego pueden decir I put the chicken inside another frying pan uh, lo pongo como en otra este cacerola de para para freír another frying pan and bueno primero añaden el aceite aquí como yo no sé cocinar aquí pueden decir uh, and move when necessary when ne when necessary cuando sea necesario and move when necessary ok when necessary eso puede ser como una forma de, de estar explicando qué es lo que hacemos este cuando estamos cocinando el pollo ok el move when necessary lo movemos cuando sea necesario de ahí pueden decir uh, for the salad oops for the salad Ahí ustedes pueden decir, a incluir incluso cuando sacan el pollo, etc. Pero aquí digamos que for the salad, I will use. ¿Qué es lo que van a utilizar? To, tomato. Right? For the salad, I will use tomato. ¿Qué más se utiliza para la salad? Por eso ahí les di las. Las. Uh, ¿Cómo se llaman? Las, las verduras y todo esto en, en inglés. Ok. Tomato. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Podrían utilizar. Uh, radish. Que es rábano. ¿Qué más? Lettuce, Que es lechuga. Ok. Etcétera. Y ustedes deciden que añadirle. Pueden decir I could them and put them together o pueden decir and mix mix them I cut them and mix them como los los um, corto y los mezclo ok Y luego al final ustedes sacan ahí ya su plato bien bonito con todo lo que ya cocinaron. Aquí le estoy dando un ejemplo nada más así de forma corta. Ustedes pueden agregarle más y dicen here is the fry Here is the fried chicken. Fried chicken with rice and a delicious. Oops, perdon, siempre me paso para allá. Ri with rice and a delicious salad. Y así. Y ustedes terminan su video. Ah, lo van a hacer. Traten de hacerlo bastante sencillo. Este es nada más un ejemplo que yo les estoy dando, okay? Entonces, bueno, eh, si tienen alguna pregunta, ya saben, ustedes pueden hacerla, pueden escribirla al grupo y yo les voy a responder con todo gusto, ¿ok? Pasen un buen día y cuídense mucho. Bye bye, enjoy your meal. <laughs> Esto de enjoy your meal es algo que decimos cuando alguien está comiendo. En inglés se dice enjoy your meal como, eh, buen pro como cuando decimos buen provecho en español, ¿ok? Como dato adicional, enjoy your meal. Okay. Bye bye.